Hace un par de horas se dio a conocer que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos informó a través del diario El Universal, la fuente es la Administración de Control de Drogas, quien pues, le dio a conocer al Universal que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, entró en el programa de testigos protegidos bajo el resguardo de los U.S. Marshals y añadió que no será presentado públicamente porque su caso es clasificado. Apenas ayer la Fiscalía General de la República había vinculado a Ovidio Guzmán con el caso de la entrega de Ismael El Mayo Zambada al gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que Ovidio Guzmán dejó una prisión allá en el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago, dos días antes de que se diera este tema del presunto secuestro de El Mayo Zambada a manos justamente de Joaquín Guzmán López, medio hermano de Ovidio Guzmán. En la línea telefónica se encuentra Ricardo Ravelo, él es periodista, especialista en temas de narcotráfico. Él es autor del libro Ociel, vida y tragedia de un capo en torno a Ociel Cárdenas, porque originalmente pues, lo habíamos llamado para hablar de Ociel, y de hecho vamos a hablar del tema, pero yo sí quisiera preguntarle su punto de vista en torno a lo que está pasando con Ovidio Guzmán. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, buenas tardes, transmitimos, el gusto es mío. Gracias. Oye, ¿qué te parece esto que pasa con Ovidio Guzmán? Ayer lo vinculaba la Fiscalía General de la República con la entrega del Mayo Zambada, hoy resulta que se confirma, o por lo menos eso hace el Universal, que entra al programa de testigos protegidos. ¿Cómo debemos leer esta situación? Bueno, mira, la mayoría de los personajes ligados al cártel de Sinaloa, particularmente el de Ovidio, es uno muy especial, pues ellos venían negociando ya de tiempo atrás con autoridades de Estados Unidos para acogerse a un programa como testigo colaborador y de esta manera poder reducir las sentencias a las que puedan ser, les puedan imponer en ese país. Y bueno, pues no es solo el caso de Ovidio, hay varios, el caso de Damaso López, también fue el caso de Emma Coronel, en fin, es un caso que a mí me parece que se venía ya trabajando de tiempo atrás. No tenemos claro si realmente él se acogió al programa o para obtener beneficios luego de la entrega de captura del Mayo Zambada y de su hermano Joaquín Guzmán. Lo cierto es que han estado siguiendo esta ruta legal de negociar con las autoridades de Estados Unidos y obtener beneficios. Oye, ¿haría sentido esta hipótesis de que Ovidio se acoja a este esquema de testigos protegidos a cambio de entregar al Mayo Zambada? Todo es posible. Yo creo que quizá la negociación pudo ser esa, aunque a mí, yo personal, de acuerdo con los datos que he revisado, pues queda en tela de duda que el Mayo Zambada haya sido realmente engañado, secuestrado, maniatado y enviado a Estados Unidos. Porque justamente uno de los abogados mexicanos, José Luis González Mesa, dijo que llevaban 4 años tratando de llegar a acuerdos con autoridades norteamericanas, de tal manera que, bueno, con base en esta versión, pues se puede considerar, se puede afirmar que lo del Mayo Zambada y lo de Joaquín Guzmán López fue una entrega pactada. Una entrega pactada y no la versión que nos han dado a conocer o las versiones que se han dado a conocer a los medios de comunicación y que siguen bajo una nebulosa, porque no terminamos, sí, ¿no? Por conocer datos oficiales, pues. Exacto, porque mira, el gobierno mexicano está siguiendo el guión que está imponiendo Estados Unidos, los abogados de Zambada, planteando que fue secuestrado, que llegó a Estados Unidos contra su voluntad, porque imagínate, si llegaran a aceptar abiertamente que fueron capturados por el FBI o la DEA en territorio mexicano, pues esto ya tendría un nivel de escándalo muy elevado, a grado de que podrían poner en riesgo las relaciones bilaterales. Claro. De tal suerte que, bueno, políticamente están siguiendo esta versión, hay una carpeta abierta,
por traición a la patria en el caso de Joaquín Guzmán López. Uh-huh. Y ahorita, ya el día 9, según tengo entendido, de septiembre, inicia el juicio contra el Mayo en Nueva York. Es posible que el Mayo también pueda entrar al programa de testigos, precisamente por ser quien es, uno de los personajes con más conocimiento de las vinculaciones políticas y empresariales con el narcotráfico. Por supuesto, es muy interesante lo que estamos viendo y todavía es incluso fascinante, ¿no? Periodística, informativamente hablando, lo que puede desatarse y lo que puede generar justamente de información el caso del Mayo Zambada.